nací. Soy de Guerrero, con orgullo respondí. Ya me vieron muchas veces, casi todos los días. Ahora vean nuevas caras. Aquí empezamos, aquí comienza el recorrido. ¡Púrale, cariño! A ver, vamos a estar. ¡Mira el Cupido! ¡Gacha! Este guache es mi primo hermano. ¡Vámonos! Que el caliente está sol. Están obstruyendo el paso. Ya se acabó, guaje más. Ahora vamos, taco. Vámonos, familia, a comer. Vamos a la playa. Vamos a ver qué vemos. Dice un dicho, vamos boca a ver qué te toca. Nomás que no vaya a ser un trancazo a la boca. Vamos trompa. Ah. A ver. Recuerdo cuando tenía guaches. Les compraba de esas cositas. Vamos trompa a ver con qué te topa. Híjole. Híjole. Yo te quiero comer. Esta mujer es la que me conquistó. Tú sabes que también la mujer tiene que conquistar al hombre, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Es que no hay día. Hombres casi no. Muy poquitos. Los que son, pues ya sabes. Mira qué rico pollo y delicioso. Mira. ¡Hola! Ah, ¡wow! Es el hermano Chicho. ¡Pásale, vara, vara! ¿Uno solo? ¿Cuánto, hermano? 200. ¿Por dos? 4. Tiene que dar oferta, pues. Oferta 3 por 600. No, mire. Pueden ser uno en 200 y dos por 395. ¿Cómo? Uno en 200 y dos por 395, 50, algo así. Me pues gustó sí. La idea de ponerle la detectiva del ratón. Hola, hermanos, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo dicen que están? Bendecidos. Así debe ser. Qué bueno. A lo mejor le compro uno para llevármelo al rato. ¿No le pone usted a la diabla barbecue? Hermano. ¿No hace con barbecue usted? Vamos a hacer. No, de hecho no tiene. No, pero sí vamos a hacer. Yo le voy a decir de la promoción. Pues, si le dio a uno, tiene que darle los dos. Ah, bueno, está rico. ¿Y la Bibi no vino? No, vamos a ir nosotros a lo mejor. ¿Para allá? Sí. Sí, cuando yo ande de vacaciones, me recuerda de traerle unas dos botellas de barbecue. Yo se las traigo, pero es cuestión de que me recuerde. Allá porque está más barato. Está bien rico. A veces mi yerno los agarra en promoción. Vino y está bien sabroso. Son licenciados. Me pidieron los códigos. Y me dijeron así. ¿Quieres salsa, hermano Paco? ¿Quieres salsa? Sí, pues es el barbecue, nomás así como le está poniendo la salsa, le pone el barbecue. Ajá, y sale bien delicioso. Ya va creciendo, hermano, su negocio. Me da mucho gusto por ustedes. ¿Qué florecita? ¿Ya la ven, ya? ¿Nada? ¿Sí? Ah, ven, acá a la tienda. Ah, no. ¿No? Oh. Ya, voy a venir a trabajar aquí. Ah, qué bueno. Yo sí te voy a dar 2 por 3 por 95. Que llegue el patrón, lo dice Cris, y lo que importa es vender. Sí, ya doy promociones según. Y dice Paquito, no, pues wow, qué oferta, dice. Así, pero nomás les digo por decirles, porque me gusta así como. Como si son 34, les digo, si son dos, si la cantidad son 34 pesos, les digo, no, por la promoción es. La de la promoción es 34. Está hablando mucho, ¿eh? Este ya me metió un pedazo, tío. Ya, bueno. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Agarre la carne. Órale. Estaba hablando mucho. Sí, pues vamos a ver promoción. Esta mujer tiene hambre. ¿Verdad? Mira. Va, pues ya con esto ya nos va a quitar el hambre. Al rato le compro un hermano para llevar. Bueno, nos vemos más al ratito. Vale, hermano,
Pues yo no sé de qué se trate esto, señores, pero aquí viene alguien como que es algo religioso. ¿De qué se trata eso, Beto? Es algo religioso, es del cura. ¿Eh? ¡La prima! No sé qué sea, pero es algo religioso. Dice don Paco que ya mucenamos, le mucenamos, cuánta mucha. Lo bueno que nos dieron la prueba, y cuando uno tiene hambre, lo importante es que le caiga algo a la pancita. Ya cayendo algo, ya estuvo. Va a caer pero tú para atrás. Y vamos a decir a la víbora. Era que casotes. ¡Hola, Pepe! Tengo sed. Vivi me encargó una sandía. A ver. ¿A cuánto el kilo de sandía? La grande a 14 y la otra a 12. Ya está acabando. Se acabó, fue una pasada, ¿verdad? Sí. Va. Aquí está el pan caliente, que no lo compre, que no lo tiente. Ya sí. Jessy, ¿ustedes no hacen pan para capirotada? No, hermano. ¿Por qué? No, no, hacemos. Nunca hemos hecho. ¿Sí me hacen? Dile a tu mamá. Es blanco, nada más se lo meten a tostar en el horno. Sí. Dile. ¿Le compro unos 300? ¿Sí? Ajá, yo lo necesitaría como para... Ábrele, por favor. Miren, amigas, muchas personas me piden pan de rancho. Y este pan está bien sabroso, muy limpio, hechos aquí por esta hermosa jovencita que es mi amiga. Y este, les vamos a estar llevando también para el que guste. ¿Tienes pan salado? Sí, ¿verdad? Apártame unas, a mí me gusta el pan salado. Unas 5 piezas. ¿Me mandas un mensaje? Sí. Para poner muy bien de acuerdo. Este es pan hecho en casa. Todos lo hacen en casa, ¿verdad? Pero este es el pan de rancho que le dicen, o no sé cómo le digan ustedes. ¿Es con levadura rápida o levadura original, así, de la, como la de antes? Como la de antes, ¿verdad? Porque ahora en día ya dicen que lo hacen que... Apártame un chula, por favor. Sí. Porque ya lo hacen que de levadura rápida y que no sé qué. Ahí está. Bueno. Ya se terminó. Ahí tiene, mira. Una. Ajá, hermana. Le estoy apartando a Jessy, ahí hablamos al ratito. Ahí que le cuente mientras. Sí. A ver. Gracias. Mira, aquí están las papayas. ¿Sí salen dulces los papayas? Sí, sí salen dulces. ¿Es lamentado Maradona o no? Sí. ¿Sí? ¿Quieren?
A ver, aquí hay. ¿Sí está más cecita? Sí, está más cecita. Oye, paga acá la papaya. Pensé que me traías a comer. Ojalá, que me invitaste a comer. Unas, me trajiste a gastar. Mejor las, ya va a empezar Don Quejas y sus sugerencias. ¿Cuánto vale? Este viejito sigue siempre. Sí, está bien. Que la mujer quiera al marido, pero nomás tú quieres poder decir algo. Obvio. ¿Cómo ves, carito? Carito, yo necesito una entrevista contigo ahorita. Ahorita voy para allá. Aguántame, bonito. ¿35, no? Sí. Ya, te falta un peso. Ah, está bien. Eso está bien. Gracias. Sí, gracias. A ver, carito. Primeramente, vamos a promocionar el negocio de mi amigo Carolino. Carolino Arce. Él vende zapatos, vende ropa. Este hombre es rico por generaciones. Él así nació. No es rico, es trabajador. Él nació aclarando, en cuna sí. de oro. Sí. Oye, Caro, mira, ¿cómo ves? Esa mujer dice que me quiere mucho. Tú, lo digo. Pero cada vez que mira algo, oye, mira, paga. Oye, me dijo, vamos a comer. Me invitó y no me está invitando, pero puro gastar. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina de eso? Es que ahora regresar mejor para la casa. ¿Qué opina? ¿Qué pasó? Mejor. ¿Vale la pena? ¿Le sigo dando? Sí, sigue dando. Bueno, mujer, ya tuve su puro favor. ¿Vale la pena, bueno? Venga, sí. Visiten a Carolino Arce, denle mucha mercancía. ¿Este puede ser ustedes también, verdad? Aquí en Bejuco, Zacapuato y... Cutzamala. Carolino Arce, pregunte. Zacapuato está un local de todo también. En la Florida. ¿En la Florida? Pasando el puente de Zacapuato. Oh, ya. Ahí estamos. Ya está. Dale, querido. Dale, Fajito. No, igualmente, chulo, ¿eh? Están bien. Nos vemos. Gusto verlo. Igualmente. No te dio al lado. ¿Eh? No te dio al lado. Él está de frente. Ya conocen a este viejito cómo es, ¿verdad? Ya lo conocen ustedes. A ver, quiero comprar queso también. Vamos a ver el queso. Están mis amigasas, las señoritas taqueras. Hola, señorita. Bien ocupaditas, ¿verdad? Está bien. Ahí nos vemos. Miren, aquí está el que... Doñita, hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí andamos, doñita. Ay, belleza, qué bueno, mi madre. Sí. Vamos a ir aquí luchándole a la vida. ¿Trajo qué su saco? Todo, mi amor. ¿Trajo? Sí, mi vida, pero ya lo acabemos. Santo Cristo. Todo, mi amor. ¿Va a vender ahí en Zacapato el martes? Sí, amorcito. Oh, yo quiero. Allí va a estar mi niña. Oh. Allí va a estar. A ver, aquí. Mira, amor, aquí ya nomás tengo estos que sí, pues, amor. Ya lo estoy terminando, amor. Sí. Sí, belleza. Le va a decir Don Paco, la guardas, mango, la guardas, mango, no se lleva. Mango, comando, no. La piña mulada de corrido. ¿De esta? De premio. De corrido. ¿Sí? ¿Me pone tus manguitas? Sí, un kilo. Uh-huh. Estos cinco. Espinacas no quiso, doña Berta. Sí, póngame unas. Unas espinacas. Ajá, plátano sí me ha apartado. Plátano, Pepe. ¿Cuánto el piloncillo o el kilo? El kilo le vale, el kilo de piloncillo, 45. ¿El güerito? Igual, está de los bien, dos, moreno y güero. Está y bien tengo caro, tengo miel, ¿no?, de molino, de caña, bien buena, para el... ¿Esa para qué sirve? Para el pan, para la capirotada. Muy bien, la miel. Mira, tomate, qué bonito. Espinacas. Que le puse un kilo, doña Berta. Ah, tomate, muy bien. Tengo bien bonitos allá. ¿Ya para allá me apartaron, no? Pero ajá, está bien. Voy. ¿Qué más? ¿Le falta otro kilo? No, ya con él. Vamos. No, así está bien. Gracias. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A comer o qué pasamos? Pues. Yo tengo ganas de agua. Ah, me encargaron unos huaraches de esos de araña.
Ir a verte, quiero ir así, quiero ir a una guarachería así. Sí, ¿verdad? Y todo, de todos esos huaraches. Pues te mandas a hacer la base y nada más. Nada más te hace la base. Ahí está, mira. Me encargaron los huaraches de esos de araña. Mira, Berta. Yo quiero una base así, pero ponerla arriba, clavada. Pero buscar un buen proveedor. El de Huetamo no me cae. ¿En la pared? Sí, en la pared. ¿O lo quieres afuera? No, en la pared, ahí bien. Pues ya tienes la idea ahí. Y como es pasadero, en diciembre la gente ya habría bien hartos para el norte. Ahorita si tuviera, ahorita mandar. Sí. Pues vamos a comprar. Vamos. Ya tenemos la idea. Vamos a almorzar, tengo hambre. Vi, sí, me encargó carne. Allá está la carne, oye. No hay más. Chorizo, compramos chorizo. Agarre, vara, vara, vara. Pase, agarre, corra a pagar. ¿Eh? Checa la de la. Mira, vamos a ver. Ok, ¿por dónde le damos? Pásale, pásale, merchandita, agarre sus calzones. Ya es bien tarde. Me pedí 4 taquitos con una tortilla y tortilla recién calientita del Comal. Recién hechecita. Y le voy a poner guacamole. No me lo pagas saliendo del recreo. Al rato me lo pagas allá. Es que el amor existe. Yo siempre he dicho, el amor existe. Si no es por este. Estamos locos. ¿Sí sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? O sea, que tú y yo estamos locos, Lucas. Ajá. No hagas caso. No le hagas caso. No hagas caso, Lucas. Cuando vengan a ver, Lucas. Es pura envidia constructiva. Envidia constructiva. Miren, cuando vengan a comer aquí en Mexucos, vénganse aquí a las carnitas, están bien ricas. Está bien. Se las recomendamos. Al estilo Michoacán. Yo siempre con mi botellita de agua. Y don Paco de la olla con su cocaína. Dicen que el agua no sabe nada, pero cuando yo estaba mala, yo no le llevaba sabor al agua. Y sí está bien buena el agua. ¿A qué sabe el agua? A agua. Ahorita que dices agua. ¿Qué tal? Ahorita que dices agua. ¿Verdad que tú cuando pones agua para el café se te quema? No. ¿Qué es? Se te quema. Se te quema. No, gracias. Ya tenemos. Sí, gracias. Vamos a seguir la pachanga. Vamos por ahí. Ya terminamos de comer y vamos a continuar. Yo siempre miro empañado, yo creo que son mis ojos. Me falta aquí pintarme. Ya Don Paco es fans mío. Me mira y me mira. Están los juguetes. Dice la muchacha que sí existe el amor, que poquito, pero que bien sincero, dice. ¿Vamos a hacer los pollos? Tienen ropa, camisas. Están bonitas. No te viejo, se quedó platicando allá. Mira, esos vasos están bonitos.
Ese ya se quedó chimolear. Ese está peor que yo. Ah, me le voy a adelantar para ir a ver allá al platero. A ver qué compro el día de hoy. Bueno, su esposa, ¿verdad? Se escuchó medio raro que dije al platero. Vamos a ver qué encontramos. Híjole, este viejo. Platica más que yo. Este guarachito sí está bonito, así era. Está bonito. Lástima que no son mi número. ¿No tienen más grandecitos? No hay. Ropa americana. Está bien. Yo soy del 8. ¿Cómo el kilo de ajo? Oye, ¿cómo? 25 cuartos. Compra. A ver, ¿dónde bolsa? Eso. ¿Estás seguro? Sí. ¿No le pierdes? ¿Nada le pierdes? No, se trata de ganar, y si no. Está bien presentable porque vende todo. A ver si la cáscara también lo protege, ¿no? Dura más. Ajá, pero no lo vende. Se ve feito. Aquí sí que dice que de la vista nace el amor. Exactamente. Ustedes ponen guapos para que se vean. Sí. ¿Sí, don? ¿Cuánto vale un exhibidor? Dice que tiene que ponerlo guapo para venderlo. Ajá. Los aguacates también chulos. Mira las cebollas, qué bonitas. Las de estas guayabas. Mil chulas. Cuéntame. ¿Sabes precio de qué para llevármelo? Ya estoy a comprar en tequila y ahí. Sí, tengo mi chacarro, tengo mi tienda. Ya me cuesta por pastillas. No, por una. Sí. Estoy a 8 paquetitos. ¿Cómo estás así? Sí, vale, pero le sale barato, siento. Es que son cabrones, no se dejan. Aquí son 90, son 79. ¿Cuánto le falta aquí? 880, le faltan dos cabezas. Dura la pelada. A ver, dos cabezas. Ven. ¿Quieren ser ellos también? Son 95 ahí. ¿Quieren ser ellos, muchachos? ¿El cuarto? Vale 70 el cuarto. Sí. No, hombre, este viejito piensa más que yo. Todavía no se pueden poner de acuerdo. Pues dicen que las mujeres tardamos más. ¿Cuánto paquete? Me voy a poner en 13. Ya llévesela, joven. Llévesela, caballero. 65 el paquete. Vara. Vara. ¿Ah? Aquí está más caro. Esa está bien. No me gusta llevar las cuatro. Yo he llevado esa. Allá te la dan 190 el otro. Llévate esa, amigo. Este viejo, ¿cómo no piensa tanto? Pero le falta. Me falta una. Es una. Son 185 entonces. Es una, ¿eh? La otra está ahí, que sí. ¿Vale? 185 más. 100. Agua.
Agua pasa por mi casa, Cate le dio la razón. El que no le divina es un burro cabezón. ¿Qué es? Vámonos a recoger. Habla. Dale, cruzale. Para grabarte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recoger la verdura y ahorita venimos por la carne. ¿Y por qué no ganamos? Todavía no está la carne. Vamos. Vaya Estela. Vamos a dar tu recorrido porque ya nos vamos. Vamos. Ya encargué todo, ¿ya? Vamos. Y está bonito, ¿eh? A ver. ¿A cómo la bolsa de jitomate? 20 es un kilo completo, 20, 20, escójale, tomate lanzano. Está bonito. Págale. Vamos a llevarle una bolsita y una bolsita. Vivi lo va a llevar al avío, este don Paco le va a llevar al avío a su hija Vivi. Le va a llevar la verdura a su yerno. No, es mucho, una bolsita y una. ¡Hala! Una y una. ¿Quieres también? Ah, pues ya valió una y una. Una y una. Ándale. Deme una bolsita de esta, ¿cómo se llama? Zanahoria. ¿Nopales? No, ya tengo. 10 pesos o 10. Cebolla. ¿No quieres cebolla? Zanahoria. Zanahoria. Es que ya aparté ya, pues. Una de zanahoria. Con esta de aquí. Más. A ver. Échalo también. Échalo más. El lijote. ¿Qué más? Pues ya no. Cójale. Yo digo que ya. Ya. Mira, la naranja está dulce. Ya aparta ya. Mira, tenemos una verdura ya, ¿eh? Ahora sí, viejo. Dale la vuelta. Sí. A ver. Son 50, son 70, 70, 80, 90, 90, 100, 110, 110, son 130, 130, 150, 150, 170. Y 190 de todo. 190. ¿Sí? 190. Sí, 190. Todo con la naranja y eso. Todas de 20, nomás la naranja 50. Esas naranjas están bien chiquitas, allá encargamos. Al ratito. Dígala a ver si quiere. Ya compré para vivir. Si no, pues es para que quede la tienda. Esto no le voy a dar ni para comer tú. Nopalitos solteros, nopales picados, rabanitos, los cacahuates. ¿Por qué nopales? No, nopales ya no. Los cacahuates. Allá tengo. ¿El piloncito? Sí. Oye, vete un piloncito. ¿Un nopales? Sí, lo que gusta. ¿Un nopales? ¿Nopales? Sí. ¡Papaya! ¡Vamos a tocar la papa! ¿Con esta? ¿Con esto estás ganando un cliente más? ¿Verdad? Sí, sí. Las meras, ¿verdad? Sí. Pues gracias, buen día. ¿Vamos, Paco? ¿Toda la papa con esta? Ahora, entonces, ¿dónde? Sí, por aquí anda. Esto es el tianguis de bejucos. Ah, mira. Vara, vara. ¿Puedo ir a tragar?
Uh-huh. Vamos, 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 vamos. Pero con trabajo, igual. Su marido se fue a hacer dólares. Con su dólar, ¿eh? ¿Cómo dejó su trabajo aquí, verdad? Para irse. Se fue para ver ya, ver las gringas. Tan buen trabajo aquí tenía. Ah, ahora sí. Dinero. Sí. O sea que está nuevo, ya que te viejo ya no. ¿Ves? El hombre ya es para trabajar. Se lo va a gastar. Ahí está, pues ahorita venimos entonces, vamos a ir a recoger la carne. Vete a recoger la carne. Vamos. ¿Ya cuánto viejo lo va a gastar? Lo van a disfrutar. Ya lo va a poder gastar. ¿Cuántos años ya va vendiendo ya aquí? Tenemos como 22 años. Santo Cristo. De casados tenemos 25, vamos a cumplir. Antes venía una señora de Toluca hace muchos años, le estoy hablando más de 30 años. Una señora se llamaba María Elena, Magdalena, algo así. María Elena. Mi mamá le compraba. Llegaba, le dejaba su canastón y ella se lo surtía, ya sabía. Así. Era... Todo se va acabando. Sí, bien, generaciones nuevas. Se acaban los fierros, que son fierros, se apolillan con cemento. Así es. Por eso que dale y vuelve a la vida, ¿verdad, don Paco? ¿Oíste qué digo? ¿Oíste qué digo? Hay que darle vuelo a la vida. A la vida es solo una. Y se acaba. Y se acaba. Uh-huh. Hay que divertirla todo lo que dé. Y ya que nos muéramos ya. Y como venga. Y como venga. Eso. Ay, dice, yo y usted sí coincidimos. Don Paco, uh-huh. Dice a mi abuelito, hay que torear el toro cuando se debe la torear. A huevo. Como venga. Con capote. Eloy se fue porque se cansó de su hijo. Peleaba mucho con él. Ahora su hijo está descansando de su papá. ¿Cómo te sientes? ¿Ya hace la operación de tu papá? Está de marca, me regaña. ¡Híjole! Ni de lejos, ustedes en paz. Le digo que de gracia a Dios que tiene un papá que lo regaña. Es lo que yo le decía, mira. Yo le decía a Eloy, no te desesperes, todos los padres así somos con nuestros hijos. Vamos, vamos a llevar, si te digo, guaches. Vamos, no, primero la carne. No, de una vez ya. Me voy a la carne entonces, a que me la dé. Regresa por la carne, dice don Paco. No, y le decía yo. Mira, doñita, y le decía yo, y hay que darle gracias a Dios que nuestros hijos nada más son así, pues rezongones, ¿verdad? Para la juventud. Le digo, pero hay hijos más que más problemáticos. Así es. Sí. Uh-huh. Así es. Y él mismo es contestón, pero termina haciendo las cosas. Chiquito. Ajá, igual se me revelaba bien el like con nosotros. Son rezongones. Ya sí. Uh-huh. Bueno, nos vemos pues. Esta es la carne de Bibi. Aquí está. Mire. ¿Qué tal nomás compraste? Toda la carne. No hubo. Y ahorita viene la mía. Ya llegamos aquí otra vez al ranchito. No los grabé por el camino porque una señora nos pidió un ride y pues no podía grabar con ella porque luego pues no podía, ¿verdad? Pero dije, les voy a grabar para que luego no salga que ya estamos por allá por Tijuana o por otro rumbo, ¿no? Así ustedes sienten que van, así que vienen con nosotros, ¿verdad? Y pues ya vamos a llegar a nuestra casita, ya más al rato les grabo. Vámonos, Ayes. Hay que bajar eso. Tráete el pues, aquí te lo recibo yo. Lleva cara como que va a quedar bien esta cosa. ¡Ey! Estás de la casa. Yo estoy en mi casa, ya. Aquí voy a poner cámaras. Lleva cara como que va a quedar bien, primazo. Oye, ¿verdad que sí? Sí. Ya va figurando. Ajá. Acá es rechulada, prima, de caché esto. Dios te oiga, primo, Dios te oiga. Dios te oiga. No, esto va a caer. Va a caer precioso, donde ve, ya. Ya está. Como una majadita. Como aquí ha sido a esta altura, para que no se metan los perros para adentro. Ah, ya después no lo pueden hacer. Eso ya veremos. Sobre todo lo importante es esto. Y aquí veré, después de ya, pues. Pensé que iba a hacer unas cosas aquí. Uh-huh. Ya, ¿verdad? Una puña entradita. Ah, sí, bueno. Pues, que ya después que pareja todo su piso. Ah, sí, ya, ¿verdad? Le puede poner así, su barrita aquí chiquita. Ah, o hasta allá. Y es para que no se metan los pies, su puertita.
Con una pantalla allá, primazo. Mane. Con una pantalla allá. Una pantallita mirando en la tele. Aquí sentado, porque mi primo está sentado allí mirando allá. Ya mi primo ya vio a mi salió. Ya son las 2:24, amigos, y continuamos el recorrido. Ya estuvimos un buen rato en la tienda. Bajamos las cosas que compramos. Y si ustedes supieran qué caliente está y cuánta sed tengo yo. Desde que llegué de Bejucos hace 2 horas, tengo sed de agua natural. Y yo creo que ahorita vamos a pasar aquí en Valderrama a comprarnos una botellita de agua, porque si ustedes supieran qué caliente está. Mucho calor, ¿ah? No sientes calor, y es que yo traía carga ahí. Una bolsa con cosas. Estaba viendo. Ajá. Se siente calor porque saliste de la casa, tu aire acondicionado. Sentiste mucho calor, sí. Que sales de lo frío a lo caliente, lógico. Pero yo estaba viendo, Berta, que yo he venido acá, andado en el potrero con las vacas, y a las 2 de la tarde y no se siente calor. No se siente. No se siente calor. La verdad, de acuerdo contigo. ¿Por qué en el campo corre aire fresco? La naturaleza atrapa lo caliente, no sé en qué estará, no sé. Entonces ya no me voy a grabar mucho en el carro, porque a veces luego se escucha ruido, o parece que lo llevo en un barco en alta mar, y así que nos vemos más al rato, o nos vemos allá con nuestra amiga Vivi Vlogs, que vamos a ir a visitarla, es mi hija, ¿verdad? Sí lo traemos la carne, ¿verdad? Vamos a hacer una... ¿La carne de veras? Ahí viene. Vamos a hacer una colaboración con Vivi. Con Vivi Vlogs. Ah, con Vivi Vlogs. Con Paco en su rancho tendría que unirse con blogueros. Nos vemos allá, papá. Pues están bonitos. ¿Cuánto estos? ¿Tendrás el número 5? ¿Este cuánto? ¿Qué número es ese? ¿Para usted? Ajá. Sí, sí le queda. A ver, mírselo. A ver. Espérame. Ah, creo que sí. Está bonito, ¿eh? Ahí está. Aquí mero es. Ahí está, usted. Y están bien suavecitos, ¿eh? Sí, ¿eh? Tan suavecitos. Y eso no le calienta el pie. Abrázame el otro. Calienta el pie. Yo en caliente y los estreno. ¿No está muy largo? No. Mira. El blanco estaba muy bonito, pero me quedaba grande. Eran como 6. Eso. ¿Los encanta? Sí. Ando buscando unos lentes. ¿Dónde venderán lentes? Para ahí. Leer. ¿Para leer? ¿Aquí? Ah, ok. ¿Tienes lentes para leer? Sí, hay un... Mande. Aquí hay lentes para leer, dicen. Ya, lo mandé para allá. ¿Oh, ya? Aquí estamos en el callejón de Ciudad Altamirano Guerrero, chicas y chicos. A ver, don Paco, ¿qué han sido? ¿Qué pasó con tus lentes que tú tenías? Me los robó un cliente. ¿Cuánto valen? Son baratos. ¿$50? Cómprame unos amigos. ¿Y si te compro dos? ¿3%? Uh-huh. ¿Tres lentes por 100? Vamos a hacer una cosa. Yo sé que esto puede ser. Yo mientras provisionales. Ya los vamos a poder leer, ¿no? A ver qué largo, Rosita. Para verte mejor. ¿Qué número es? Igual que esta numeración. 25. Igual. No, ese es más.
A ver. Miro como con este. ¿No tienes igual de este número? A ver. Ya lo voy a poder leer en mis sonidos. Creo. Sí. Siento que tiene mucho aumento. Creo que están bien estos. Él tiene mucho. No nos duele mucho la cabeza. Bueno, dame. Es el otro caso este no tiene nada. Ay, güey, tiene mucho. Me llama, ¿eh? Es 25. Ay, no, mucho. Este sí está cabrón. Sí. No falta. Este está cabrón. El otro, mejor el otro negro, como, como quieras para leer nomás. Aquí hay algo prohibido. Sí. Ah, bueno, a ver. Ya que insistes. Me miraste la intención, ¿verdad? Vamos a darle promoción aquí. A la ropa de nuestra tierra caliente. Vámonos. A ver este. ¿No la deja paz un ratito? No, pues, no es que él no sabe lo que es paz. Hay vestidos. Este es como, a ver, alzale. Este es manta, no, ¿verdad? No, no es de manta. ¿Es de qué? De manta. Tengo unos bordaditos de qué lado, si quieres leer. Pero este es bien fresca, ¿eh? Bien fresco. ¿Este cuánto vale? Este está en 7.50. A ver, hace el poquito. Y tu medida, ¿eh? Sí. Sí. Ahí está. Uh-huh. Bien hermoso que queda por la manga que está así. Uh-huh. Bonito. Bien bonito. Ahora en la semana voy a venir a ver. Es que ahorita venimos a otro mandadito. Mira los vestidos también. Lléveselo de una vez. Es que no vengo preparada económicamente. Híjole. Préstame, ¿eh? Para que se compre uno. No, tengo que venir a comprar más cositas. Sí. Bueno, está bien, muchas gracias. A ver, escuché tamales de ciruela. ¿Tamales de ciruela? Sí. A ver. A ver, los tamales de ciruela. ¿De ciruela? Sí. ¿Eso? No es lo mismo que de calabaza, ¿verdad? No. Oh. Oh. ¿Cuánto vale? A 10 cada una. Dame unos 5. Uh-huh. Ay, qué rico huele. Sí. Uh-huh. Huele rico, delicioso. Espérame tantito. Sí, no te preocupes, don Gano. Toma la calera de 50. A ver, para ti. ¿Sí? Sí, para ti. Para que no se me entienda. Lo vas a terminar rápido porque yo te compré y tengo suerte. Sí, gracias. Uh-huh. Muchas gracias. Sí. Que los termines todos. Sí, gracias. Vamos, gracias, muchas gracias. Para luego, luego. Ustedes saben que yo no puedo dejar. No puedo. Bueno, no puedo. Dejar andar con don Paco. No. Si alguien anda vendiendo comida, mi corazón es muy sensible. Entonces yo no puedo dejar de comprar. Tratándose de comida. Tratándose de comida. Es que mi corazón no se puede resistir. No, y otra también. Somos de las personas que, como nosotros siempre, en toda la vida, hemos vendido cosas. Uh-huh. Hemos vendido carne, hemos vendido pan, hemos vendido de todo. Vamos a ver a qué sabe. Este, ¿sabe calentito? Y créanmelo, que cuando nosotros vendíamos y nos uh-huh. compraban, cuando la gente nos compraba, nos daba mucho gusto. Uh-huh. Entonces, es dar, regalarle una sonrisa al que vende. Y me hacen reír a mí. Sabe que le está yendo bien. Uh-huh. Entonces no hay que ser ingratos, hay que hay que comprarles para que se animen a su trabajo. Bien. Eso es reanimarlos. Ajá. ¿Sí? Y me reaniman a mí. Y te reanimas a tu estómago. Uh-huh. Miren, ya llegamos con Baby Vlogs y nos estaban esperando con pinza. A la comadre se trajo una caja así, miren.
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No está la comadre? No. Se van pasando. Después de una semana vuelvo. Vuelvo a ver a mi. No, ¿qué más trujiste? A ver. A mí me dio esto. A ver. Y está bien rico, ya me lo acabé. ¿Qué es? Es como atole. Ya pruébalo, está bien rico, está bien. ¿Mm? Sí, lo pruébalo. ¿Segura? Sí. Más mira, que para los pájaros. No, ahí ya lo quiero. ¿Sí? Es como atole, está bien rico. ¿Mm? Es como atole, lechera. Él es muy pastita, así ya. Oh, es cajeta, ¿no? No. Uy, está bien rico. A ver. Oh, oh. A ver. Esto es diferente, Vivi. Es diferente. Ay, yo lo miré y dije, está bonita. Se te hizo conocer a Marcos. Ahora falto yo. Me la imagino en la playa, mi guacho. Y este. Traje tequila. Ay, a mí me encanta el tequila. Una botella de tequila es para. Las guachas dijeron que les ibas a mandar. Una botella de tequila es para mi tía Angélica. Y la otra botella de tequila es para Yuli y para Jess. A ver, ¿dónde? Se quedaron en el masa. Me quedaron allá. Oh, están aquí. Pero es esta botella. ¿Fue en el carro o fue en la droga? Ay, le traje una Paquito y a Michelle. Ay, no, ma. Ajá. Le iba a traer una cada uno, pero dije, esas son bien raras. Mira, esa está. La cofradía. Oh, la está bonita la botella. ¿Cuántas botellas son así? Compramos las mismas para que ninguno se sintiera. Está bien bonita. Pero se llama la cofradía. Esa fue una de las que nos dieron a probar y está bueno. A mí me gusta nomás verla así. Pero fíjese que había mucha variedad. ¿Sabes algo? Muchísima. Yo sí la haría para tener colección de botellas de vino. Porque la miren no se la antoja. Nomás me gusta la botella. Me gusta verlas como se ven, pero no tomármela. Había unas botellas en el video que voy a sacar. Se muestran unas botellas de Cactus, otras de la Catrina. Es la Catrina, está muy bonita. Se te hizo conocer Guadalajara. Se ve precioso. Yo tengo que ir. Y fíjese que había unas botellas que su costo eran hasta de 2,000 pesos. ¿Y esas casitas de barril? Ah, sí, pero no es como se miran los videos. ¿No las has sacado? No, no es como se miran los videos. ¿Cómo es? En los videos sale muy extravagante, muy bonito, acá mucho brillo y todo. No, más sencilla, ¿saben? Son más sencillas. Yo pensaba, yo las miraba y uno se imagina como mirar los videos por el marketing. Que es chiquita o grande. Está bonito. Está ¿pero bonito. Se metieron adentro o no? No. ¿No? No. Pero no sabe como. ¿Querías pagar 3,000 pesos por una noche ahí? Como que no lo vale. ¿No? ¿Y el tipo ellos qué te gustó? Estas. No, yo Kesia. ¿Oh, Kesia? Un saludo para Kesia, la esposa de Marcos. Es bien linda persona. Que ella no me conoce, pero yo la veo en sus videos. Es bien linda persona. Los niños, mis amigas. ¿Sí? Vivi, soy tu fans.
Sí. Les iba a traer una botella de tequila para cada uno, pero dije, a mí no me conviene. Con una botella para mi papá, para Michelle y para Paquito, ay. No, yo para tanto mando rayito en cada cual, Vivi, no para siempre. Por eso pues. Y como mi mamá me dijo que a mi tía Angélica le gusta mucho el tequila. Ajá, me dejo una de cera. Ya le dije que el don, ¿verdad? ¿Eh? A ver si le gusta. Ah, pues, fíjense cómo nos hicieron probar el tequila. ¿Sabe como atole de leche? Nos dieron una copita. Pero no es atole de leche. Y nos dijeron que al momento que uno la prueba o se lo toma, primero lo agarra, se tiene que lavar las manos. ¿Para qué? Con el mismo tequila para ver la calidad del tequila. ¿Poco? Ajá, que te olvides de echar las manos y tallártelo. Y que dice que un buen tequila, si te quedan las manos pegostes, no sirve. Sí, sirve, bueno, pero no es de calidad. Ajá, o sea, las manos se tienen. Este me lo voy a llevar para Estados Unidos. Para irme lo comí en poca. Ajá, como si uno se lavado. Ay, porque no tiene químicas. Ajá, entonces. Bueno. Es como el agua no tiene químicas. Así. ¿Esto cómo se llama, dices? Eso es. ¿Cajeta? No me dijeron nombre. ¿No? Y nos hicieron probar el tequila, a exhalar y enjuagarnos la boca con el tequila y luego tomarlo. ¿Y tú dices? Sí. No lo había hecho. ¡Vieja borracha! Profesional, porque nos hicieron hacerlo con el estilo. ¿Eh? Ajá. ¿Ya salió el video? ¿Te dice? No, no crea. Como el primero que nos iban a probar estaba concentrado. ¿El de los vasos? ¿El vaso de leche? Ajá. Bien concentrado. Sí, me estaba medio. ¿Y tomaste pajarete? Sí, pajarete. ¿Te gustó? No, a mí me gusta. Dos, tres. ¿Es leche de alcohol? Sí. ¿Y le estaba rodeando? Chame 5 onzas. Con palomos, eso. Aquí el pajarete, aquí tu pa, aquí en nuestra zona le dicen chorreados. Dice que no. Para allá lo conocen como calientes. Mira, había amigos de cada de los padres que ellos cuando ordeñaban se iban. Una vaca especialmente, para puro, ya, le echaban alcohol, le echaban así, llenaba de espuma. Entonces ya le vamos. Esos son palomos. ¿A ti son chorreados? Los chorreados. A mí me gusta el chorreado. Lo haces con chocolate y con... Miren, chicas. Les voy a contar. Les voy a contar una triste historia y le apago. Miren. Les voy a contar una historia de la vida real. No sé si Vivi se acuerda. La verdad me dice, comadre, ya se acabaron mis... Vivi. En el último año que ordeñamos... Cuando ordeñamos las vacas, Poncho nos ayudaba, tu pa. Todos los días hacíamos chorreados. Llegando a la casa, después de ordeñar, cocía chocolate y a tu papá le gustaba el chocolate con alcohol. Con alcohol. Sí, yo me acuerdo de eso. Está bueno. Pero la cosa es que el viejo tu papá se hicieron como adictos. Ajá. Todo el tiempo que di alcohol, tu papá. Ajá, yo me acuerdo. Sudaba alcohol. Que le decía, gustaba. Que le decía, mira, hace para allá. Ajá, sudaba alcohol. Y tardás para que se te quitara eso, ¿verdad? Estaba bien bueno. Ajá. Pero no nos emborrachaba. No nos emborrachaba. Pero ya sudabas alcohol. Ah, pero estaba bien bueno. Ajá. Chocolate con leche y alcohol. Pero, ¿usted le echaba tradicional o del chocomil? Chocolate. Ah, el chocolate. Uh-huh. Porque allá Marco se llevó un... Chocomil. No, chocolate. Sí, que era chocolate. Porque ahí le estaban echando el chocomil. Chocolate con alcohol. Miren, chicas, Vivi me quiere dar este vestido para que yo lo regale. La primerita que me diga doña Berta, yo quiero ese vestido. Mira, así se lo regalo. Se puede amarrar. A ver, alzate el de ese. El la licra. No, tú tienes bien bonita para ofrecer ahorita. No. Espérate, a ver. Ese lo tienen que poner con una licra, ¿verdad? Sí. Para que no sea hecho nice. Pero más corta. Sí, pues sí. Vivi, hay muchos correos, Vivi, que me llegaron. Muchos. Alguien chaparrito que mida... ¿Tú cuánto mides? ¿1.68? ¿Alguien que mida como un metro? ¿Así o así? Ahí, volteate. No sé si me vas a atrever. Está bonito. ¿Y así nos vistas? Yo le doy un cheque. Checa a ver si no he llegado. Ese vestido es como Don Paco. Él dice, nomás mira una cobija de dos caras. No, está muy bonito este lado. A ver, amárale. Todo el corazón. Hoy le canto al Señor.
gracia. Por gracia bendita, soy el hijo de un rey. Mi padre es Jehová. Con orgullo lo digo, no soy pobre y lo grito, soy el hijo de un gran rey.